Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un nuevo proyecto que me encantaría que todos tejieran. Miren, es un chalequito muy, muy bonito. Vean, está tejido con, primero se tejen círculos y luego se hacen cuadros. Es sumamente calado. Vean, está súper bonito y es un accesorio increíble. Así que las invito a todas a que lo tejan y que estén conmigo. Recuerden que deben de suscribirse a mi canal y que ahora mismo les doy los materiales y empezamos. Los materiales para tejer este chaleco: vamos a ocupar 200 gramos de esta hilaza de un grosor medio en matizado y 100 gramos en color liso que haga contraste, que haga combinación. Y voy a ocupar un ganchillo del número 3 y medio, este torerito, este chaleco es talla pequeña. Bueno, pues ahora sí empezamos. Vamos a iniciar tejiendo rueditas y las vamos a empezar a tejer con el color liso. Vamos a tejer el centro, que son 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5, cerramos en círculo, y vamos a tejer 3 cadenitas y una de separación, 4. Y vamos a tejer dentro del círculo, vamos a tejer puntos altos y una cadenita y un punto alto, una cadenita, un punto alto, hasta tener 12 puntos altos. Vamos a tomar en cuenta el primero con la cadenita de inicio. Ya llevamos 1, 2, 3. Cuando ya tengan sus 12 puntos, tejen una cadenita de separación y cerramos con un punto deslizado. Ay, tengo una cortadita y no saben cómo me duele. A ver, así, aquí. Ya tengo 12 puntos. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas, una de separación, pero ahora vamos a tejer un punto intermedio. Un punto acá, una cadenita, un punto arriba del punto alto de la vuelta anterior. Como que agarren dos hilitos para que no se les abra. Una cadenita, el intermedio va entre punto alto y punto alto, ¿sí? Y así nos vamos a ir. Vamos a tejerlo doble de puntos y al final nos tienen que quedar 24 puntos altos separados por una cadenita. Miren, al finalizar todos los puntos, tejemos una cadenita y cerramos con un punto deslizado. Y ya tenemos el centro de nuestro cuadrito. Ahorita es ruedita y luego lo vamos a convertir en cuadrito. Cortamos el color liso y vamos a empezar a tejer con el color matizado. Prendemos aquí en el primer hoyito. Metemos el nuevo color. Amarramos. Siempre es bueno tejer un nudito. Y vamos a sacar punto. ¿Sí? Y una cadenita. En este mismo punto vamos a tejer, fíjense, lazada. Metemos, sacamos. Vamos a tejer un punto cargado. A uno. 2, solamente arriba de los puntos altos, 3, 4 y 5, 5 puntos cargados, 2, 4, 5 y vamos a tejer 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dejamos un punto libre y en el que sigue volvemos a tejer nuevamente 5 puntos con lazada. Medios puntos cargados. 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente 20 cadenitas y 5 puntos. 20 cadenitas y 5 puntos. Nos tienen que quedar 4 veces las cadenas y 4 veces los bloques de 5 puntos.
Miren, ya terminé, ya me quedaron 4 orejitas y 4 bloques de 5 puntos. Aquí ya uní con un punto deslizado, me voy a deslizar 2 puntitos más. Y entonces hacemos lazada y dentro de la orejita vamos a tejer 30 puntos altos. ¿Sí? 30, prendemos punto deslizado y nuevamente 30. Prendemos punto deslizado y nuevamente 30. No vamos a tejer nada de cadenitas, únicamente puntos altos. Miren, 30 puntos altos y ya terminé aquí. Lo voy a unir con un punto deslizado, ¿sí? Entonces vean cómo quedó. ¿Sí? Ya como que formó 4 con las 4 orejitas tejidas. Son 30 puntos altos, medio punto. Y luego otra vez 30 puntos altos, medio punto. Y así hasta tener esta forma. Ahora vamos a tejer otro y cuando ya tengamos 2 orejitas terminadas, en las otras 2 les voy a enseñar cómo lo vamos a ir uniendo al tejido. Miren, ya tengo aquí el otro y tejí 2 orejitas completas y de la tercera tejí 20 puntos altos, me faltaron 10. Entonces, fíjense cómo vamos a unir. Vamos a contar de aquí hacia acá 10 puntos. 2, 4, 6, ay, ya no veo. 8 y 10 aquí. Entonces aquí, pero antes de entrar vamos a tejer una cadenita y ahora sí, volvemos a contar 2, 4, 6, 8 y 10. Una cadenita, hacemos un deslizado, una cadenita y fíjense, volvemos a tejer otro punto deslizado aquí como para unir. Miren, nos queda así. Y seguimos tejiendo los 10 puntos que faltaban. Miren, sin cadenita ni nada. Ahorita les voy a enseñar cómo me quedó. ¿Sí? Así de esta forma. Entonces voy a tejer los 10 puntos, este punto deslizado, y tejo 10 puntos para que unamos aquí en los 10 de acá. Aquí el medio punto, ya ven que son 5, vamos a prender en el del medio. Y nos pasamos a tejer, ahora vamos a tejer, déjenme quitar los hilos. A tejer los 10 puntos que nos faltaban aquí. Acuérdense que nuestra orejita tiene 30 puntos, entonces lo vamos a dividir en 3, que nos quedarían 10, 10 y 10. Ahora les voy a decir el por qué. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque la unión va a ser dejando 10 puntos. Déjenme terminar los 10 puntos y les explico. A ver, son 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Ay, Dios. Una cadenita, acuérdense, antes de unir siempre va una cadena. Y contamos de aquí, del centro hacia acá, 10 puntos. Aquí está el primero. Ay, no. Son 2, 4, 6, 8 y 10. Hacemos un punto deslizado. Acuérdense, una cadenita, sellamos nuestra unión aquí para que nos quede así. Y ahora voy a tejer 20 puntos. Acuérdense que son 30. Ya tengo 10. Ahora voy a tejer 20 puntos. Y ya con eso termino con mi punto deslizado acá. Así vamos a unir, fíjense. 1, 2, 3. 3 cuadros. 1, 2, 3. Y luego vamos a unir un cuadro. Fíjense. Un cuadro que sea de 3, de 3 cuadros por 3. Entonces nos va a quedar así. Esta va a ser la espalda del chaleco y estos van a ser los frentes, ¿sí? También para acá, para este lado, vamos a poner 1, 2 y 3 y nos va a quedar así. De esta forma, ¿ya vieron? Entonces son
Aquí 3, 6, 9, 12 y 15. Son 15 cuadros. Estos van a formar los frentes y esta va a formar la espalda. Ahora, vamos a empezar a tejer todo alrededor de nuestro chaleco. Si ustedes lo quieren más grande, le tendrían que aumentar uno más o más largo también. Pero ahora les voy a enseñar, voy a terminar este que tengo aquí pendiente y les voy a enseñar de qué forma vamos a empezarlos a unir por toda la parte de afuera. Saben que se me olvidó decirles un detalle muy importante que tiene que ver con la unión de acá de los cuadros. ¿Se acuerdan que les decía que cada orejita tiene 30 puntos? Entonces vamos a unir 10 puntos y unimos en el décimo de acá. Pero cuando tejamos esta parte de acá que tenemos que unir esto, son 10 y unimos acá después de 10, ¿sí? Todos debemos de dejar 10, 10. 10 puntos para ir uniendo así. Primero vamos a unir esta tira como yo les enseñé, únicamente uniendo estos dos puntos. Pero ya en este vamos a unir estos dos puntos y acá vamos a unir estos dos puntos con estos dos puntos. Entonces vamos a tejer así 10, prendemos. 10, prendemos en esta y 10 y terminamos, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso y no se vayan a hacer bolas antes de seguir. Ahora sí vamos a todo alrededor, que vamos a tejer cadenita y la voy a seguir tejiendo con este color matizado. Miren, vamos a empezar por uno de los lados y vamos a contar 10 puntos. Acuérdense, todos contar 10 puntos, 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí vamos a amarrar el estambre. Si se fijan, yo cambié mi gancho por uno más delgadito porque ¿qué creen? Que yo tejo muy, muy flojo, muy sueltecito. Entonces me quedaban estas orejitas sumamente sueltas y no me gustó. Por eso es que me puse un gancho más delgadito. Pero también ustedes acuérdense que es bien importante que vean si su tejido les está quedando demasiado suelto porque ustedes tejen apretado, pónganle un número menos. O al revés, si tejen muy apretado, pueden poner un número más. Miren, ya que pusimos nuestro hilo aquí en los 10 puntos, vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Contamos 10. 2, 4, 6, 8. Y prendemos con un punto deslizado, ¿sí? Nuevamente, 15 cadenas. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Contamos 10. Ya sé que cuenten 10 de aquí para acá o de aquí para acá. Es lo mismo. 2, 4, 6, 8 y 10. Y prendemos con un punto deslizado. Y nuevamente. Y así nos vamos a ir todo alrededor. Ahora que lleguemos a la esquina, les voy a decir cómo lo hacemos. Bien. Ya tengo todo alrededor tejido de las 15 cadenitas. Prendemos 15 cadenitas. Y les dije que les iba a decir cómo voy a tejer las esquinas. Las esquinas se tejen igual. 15 cadenitas y prendemos a los 10 puntos, ¿sí? 15 cadenitas y prendemos a los 10 puntos para que ahora que tejamos los puntos altos nos quede bien en escuadra esto. Ahora, aquí en donde es el cuello, donde está la herradura, también vamos a tejer. 10 cadenitas prendemos a la mitad de estos 10 puntos. Sí nos va a quedar un poquito suelto, pero no se preocupen porque esta es la parte del cuello. Entonces, para que tengamos un poquito de amplitud y no sintamos así que está muy apretado, ¿sí? Lo mismo tejí aquí de las 15 cadenitas y de las 15 cadenitas. Ya tenemos esta pieza así. Ahora vamos a tejer todo alrededor con el color rosa, todo alrededor de puntos altos. Ahora les digo cuántos puntos altos en cada espacio. Bueno, miren, vamos a tejer todo alrededor aquí sobre las cadenitas, puntos altos, toda la vuelta.
sin tejer cadenita ni nada. Tejer así, vamos a amarrar nuestro hilo hoyo con mi cortada. Lo vamos a amarrar en la esquina, una de las esquinas, ¿sí? Y luego vamos a rematar todos los puntos. Y en estas esquinas vamos a tejer un abanico, que son tres cadenitas, dos puntos altos, para que con las cadenitas se formen tres, dos cadenas, y nuevamente en el mismo hoyito vamos a tejer tres puntos altos. Uno, también en tres y tres. En el mismo hoyito estoy tomando la parte del medio de estas cadenas. Ahora voy a seguir tejiendo sobre la cadena puntos altos. Este abanico lo vamos a tejer en todas las esquinas, aquí, aquí y en las otras esquinas de allá. Y todo lo demás van a ser puntos altos. Dos. Aquí como es la mitad, vamos a tejer siete. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y siete. Tejemos un punto arriba del medio punto y en esta parte de acá tejemos 15 puntos altos. Vamos a tejer uno arriba de cada punto. Si quieren meterlo en cada cadenita lo pueden hacer y si no, lo tejen así nada más tomando toda la cadena como yo lo estoy haciendo ahora, ¿sí? Son 15 puntos altos. Uno intermedio, 15 puntos altos, uno intermedio y en todas las esquinas vamos a tejer este abaniquito. Miren, ya tengo todas las esquinas aumento y ya tengo todo alrededor de mi tejido, tejido con los puntos altos. Aquí queda un poquito así, pero no le hagan caso porque acuérdense que este es el cuello y nos tiene que dar bien amplitud para que no se nos jale, ¿sí? Entonces quedó perfecto. Ya esto es lo último de esta parte. Ahora vamos a tejer a los costados una red que es la que va a determinar la talla de nuestro chaleco. Por ejemplo, vamos a doblarlo. Voy a doblar para que vean. Miren, doblado nos queda así de esta forma. Estos van a ser los frentes y esto va a ser la espalda. Ahora se ve así, un poquito más amplio de los lados, pero cuando ya lo planchemos muy bien por el lado revés y por el lado derecho, se va a acomodar muy bonito, ¿sí? Miren lo que les mencionaba del cuello también, eso mídanselo también y si no al final le podemos poner una orillita para no desbaratar, como para disminuir un poquito, pero yo pienso que está súper. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer aquí al costado una red que mida nada más lo que es un cuadrito y medio hasta acá, ¿sí? Este pedacito vamos a empezar a tejer la red con el color matizado y vamos a colocar botones. Ahora voy a tejer con ustedes esta parte para que vean cómo la hago, ¿sí? Está quedando precioso, me encantó la combinación. Se ve muy, muy bonito. Bueno, pues seguimos. Bueno, vamos a amarrar nuestro estambre matizado en la esquina y aquí podemos tejer la puntada que nosotros queramos, podemos tejer casitas, podemos tejer ondas, lo que nosotros queramos podemos hacer, o puros hoyitos, red, yo creo que eso es lo que voy a tejer yo, a ver, son 3, 4 y 5 cadenitas. Vamos a dejar 1, 2, 3 y en el cuarto prendemos. Vamos a ver cómo nos queda en el cuarto y si no nos regresamos al tercero. O una vez podemos prender en el cuarto y una vez en el tercero. A ver, una vez en el tercero. Sí, yo creo que así nos va a quedar bien, ¿sí? Entonces son 3 cadenitas. 1, 2, 3 en el cuarto. Acuérdense que una vez prendemos 4 y una vez en el tercero. 1, 2 y 3, ¿sí?
para mediar un poquito y que no nos quede ni muy estirado. Vamos a tejer de esta forma hasta llegar, es un cuadro y la mitad del otro. Exactamente acá vamos a contar cuántas casitas nos quedaron para que en todos los lados nos queden las mismas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 casitas. Bueno, esas son las que vamos a tejer en todos los lados. Nada más que ahora vamos a calcular más o menos cuántas vueltas tenemos que tejer para tener el ancho que nosotros tenemos. Lo podemos hacer con alguna blusa que tengamos de la persona que le estamos tejiendo o podemos irle midiendo. Yo ahorita voy a medirle a mi hija, que es la que lo va a usar, y les digo con cuántas vueltas me quedé. Nada más déjenme decirles cómo subimos 2, 4, 5, 6 cadenitas y punto sobre punto. 3 cadenitas y punto sobre punto, ¿sí? Así nos vamos a seguir tejiendo varias vueltas. Ahora les digo con cuántas me quedé. Quiero que vean, ya la medí aquí en la blusa que tengo con mi hija. Esta blusa es corta y es un poquito ancha. Me gusta mucho porque se ve muy, muy bonita. Entonces, vamos a, miren, ya empecé a tejer las vueltas. Yo creo que le voy a tejer 4 de un lado y 4 del otro porque me está diciendo que a ver si puede prenderse aquí un broche. ¿Sí? También ustedes lo van a poder hacer cerrado si quieren, agregando dos cuadros aquí. Pero eso es antes de que pongan la orilla, ¿sí? Si lo quieren cerrado. Y si lo quieren abierto, así como yo, pues entonces así está perfecto. Entonces voy a tejer 4 vueltas de este lado y 4 de este. Lo mismo de este otro costado. Entonces, ya que tenga los 4, voy a tejer una orillita como de medio punto. Yo creo que con este color, si es que todavía tienen. Y vamos a colocar 2 botoncitos de este lado y 2 del otro, ¿sí? Yo tengo unos botoncitos de madera que ahorita los voy a agregar a los materiales. Si quieren ustedes y si no pueden poner una agujetita, un cordoncito amarrado con unas borlitas, también se vería bonito. Ya terminé uno de los lados y me quedó de esta forma. Al final le puse 3 medios puntos adentro de cada casita, ¿sí? Bueno, ya va a quedar así. Acuérdense que ahora ya no lleva tanto terminado, tanto todo. Lo más sencillo es mejor. Ahora, para el otro lado, vamos a iniciar tejiendo por en medio de acá, ¿sí? Aquí en medio para que nos quede todo del mismo tamaño. Y acuérdense que nos deben de quedar las mismas casitas. Que les dije que eran cuántas, 2, 4, 6, 8, 10, 11, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Amarramos hilo, sacamos punto y empezamos. Y nos tienen que quedar 13 casitas. Empezamos a partir de en medio a la misma altura que empezamos del otro lado y empezamos con 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 6. Y acuérdense que una vez vamos a dejar 2 hoyitos y una vez vamos a dejar 3 hoyitos. Bueno, como les decía, pueden poner botones, pueden poner cordón, lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer una unión para luego colocar arriba botones como simulando que estoy abrochando, ¿sí? Miren, tejí una cadenita y prendo acá donde ya tengo terminado mi tirita. Voy a hacer así como un punto deslizado. Ay, es que este. Luego voy a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. En la siguiente voy a tejer 3 medios puntos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Cada 2 cuadritos voy a unir, voy a tejer una cadenita, dejo 2 cuadritos, hago un deslizado, una cadenita y sello con un deslizado aquí abajo, vean. Ahorita les voy a enseñar para que vean cómo se ve muy bonito. No queda encimado, miren. ¿Sí? Volvemos a tejer 2 cuadritos y volvemos a unir. 1, 2
3. Me faltó la cadenita. Es muy importante. Deslizado, otra cadenita y otro deslizado en la parte de abajo para unir y empezamos a tejer nuevamente otros dos cuadritos, ¿sí? Les voy a enseñar de qué manera, cómo queda y se ve muy lindo. Yo ya terminé el otro lado, vean cómo me quedó. Ahora, ya si quieren, lo pueden dejar así o pueden simular. Yo quería poner, pero a ver ustedes cómo ven. Unos botoncitos tengo de estos de madera. O ya simplemente así nada más con la unión, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos, hermosas. Vamos a rematar todos los hilitos. Hay una forma muy fácil para rematar, que es con una agujita de estas. Miren, voy a rematar una hebrita para que vean qué fácil. Si esta es color rosa, la voy a rematar en la parte rosa. Voy a tratar que mi aguja entre en medio de los hilos para que quede más fija, ¿sí? Como que entre el hilo. Ensarto mi agujita. Paso la hebra. Corto, dejando un chirris, miren, un pedacitito nada más dejo, y este lo quemo con un encendedor. Y de esta forma, no saben, con el uso, con la lavada, con lo que ustedes no van a, nunca se les va a desbaratar, ¿sí? Bueno, entonces rematan todos sus hilitos. Vamos a planchar muy bien, acomodando súper bien nuestra figura, miren así. No vayan a planchar así como caiga. Tienen que ir acomodando una por una y viendo que se estire para que esta parte de acá también, miren, se estire y vamos a ir planchando. Si se puede parte por parte, mejor, y lo vamos a hacer por los dos lados. Acuérdense que debe ser con un trapito húmedo y muy leve. De todos modos, hay un video donde les enseño muy bien cómo planchar sus prendas tejidas. Bueno, pues con esto terminamos. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó. ¿Verdad que está muy bonito? Está muy fácil. Lo pueden hacer más largo, más grande. Acuérdense que esta pieza que se teje aquí es la que define la talla. Si lo quieren más grande o más pequeño. Está bien bonito. Téjanselo y úsenlo con todas las prendas. Pues me encantó tenerlas aquí conmigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Adiós.